Hola, buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Juanchi Game. En esta ocasión vamos a jugar otro juego, ¿vale? Llamado Shadow Hearts. El cual tiene un toquecito de Final Fantasy, ¿vale? Y un toquecito de miedo, ¿vale? Es como un Final Fantasy Creepy. Y bueno, este juego está paseado del español, ¿vale? O sea, que no está en español español, así que tenemos que ponerlo en como en francés, para que salga en español, como vemos. Y bueno, este juego la verdad es que está bastante interesante. Yo no me lo he pasado todavía, yo he jugado un poquito, he avanzado un tanto para ver cómo se juega, de qué va, cómo. Y la verdad es que tiene enganchado, creo. A mí me ha medianamente enganchado, sobre todo el sistema de juego que tiene. Que ahora ya veremos cómo es. Así que comenzar. Rouen, Francia, 1913. Un sacerdote errante ha sido brutalmente asesinado de madrugada. Su cuerpo estaba desmembrado y esparcido como si hubiera sido obra de un animal salvaje. Su hija, quien viajaba con él, está desaparecida. Vale, el principio de la historia trata sobre Alice, una chica, ¿no? Que como que tiene poderes místicos. Y bueno, ahora mismo está siendo como protegida, por así llamarlo, ¿no? Y por aquí está el malo de la peli. It's already past 2300. And it's still a long way to Feng Tian. Major Tsuji, what is this about? Why the special train in the middle of the night to escort this girl to Japan? She looks pretty ordinary to me. Hell if I know. There's no telling what the big shots in Tokyo are thinking. Next time I see you know who, I'll ask her, okay? Yeah. Este juego no escatima en violencia y sangre. Curioso que lleva como un espíritu con una guadaña. Que prácticamente es el que se ha ganado todo el mundo. Roger Bacon. Roger Bacon. I'm honored that you remember me so well. You can't escape. Come along quietly, sister. Ah, a new actor in our play. Y ese es el prota de la historia. Como vemos, no es un ser humano normal y corriente. Uy, como la manta bola. Vale, aquí tenemos el menú.
el cual ahora mismo no sabemos el nombre de ese tipo, ¿no? Pero para que no resulte raro. Este es un tío que tiene la capacidad de fusionarse con monstruos, ¿vale? El señor es el rey de la muerte. Tiene varias criaturas, ¿vale? Distintos monstruos a los que fusionarse, y más adelante ya iremos viendo más. Y el sistema de batalla este, lo bueno que tiene que no es solo, venga, atacar, pum, y ya está. No, sino que tiene como un sistema de anillos, ¿vale? El cual nos va diciendo... bueno, nos va diciendo con respecto a él. Vamos viendo cuántos ataques damos o cuánto daño vamos a hacer. Si le damos las la rayas rojas, lo que conseguimos es que quite más, ¿vale? Ni más posibilidades de ataques críticos, ni nada, simplemente eso. Quitamos más daño. El juego, como está emulado, es posible que se vea cosas raras como el cuadrito negro ese, ¿vale? O que en algún momento se ralentice. Es normal, yo he probado en otros... en otras formas de vídeo, ¿vale? Otras configuraciones de vídeo y... este es el que sale más o menos mejor. En otros se ve mejor. Pero en algunas escenas no aparecen los personajes o salen cosas así. Arriba. Y el rey ve que cómo corre. Es una rata muy pesada, ¿no crees? Tú no vas a ningún sitio bueno. Lo bueno de este juego son los comentarios, ¿vale? Lo que dice cada uno, que no tienen pelos en la lengua, ¿no? El problema del anillo, intenta darle a la zona roja este, como no la acierte, no ataca. Vale, entonces tiene que sacarte o un bien o... o un bien o darle al azul, claro, a la zona azul. Bueno, no pasa nada, este contra ese teníamos que morir sí o sí, ¿vale? Es ley de vida, era más fuerte de lo que pensaba. Y ahora, monstruo mundo, llegó tu hora. Aprovechando la ocasión, como piña en la cara. Tío, la cagaría por ser una piña que la ha metido. Bye bye. Eso no vale, ¿eh? Recuperarse no vale.
Director Matsuzo Itakura. El juego este tiene sus añitos, ¿eh? Yo la verdad es que me enteré que existía este año. La verdad. No tenía ni idea. Bueno, este año, hace menos de un mes, ¿vale? La verdad es que no tenía ni idea ni de que existía. Yo que sabía lo habría subido antes. Puedes pulsar el botón cuadrado para abrir el menú. Vale. El mapa este indica todas las zonas a las que vamos a ir y hemos ido, ¿vale? Es decir, ahora, por ejemplo, tenemos que ir a Llanura, que es donde estamos ahora, ¿vale? Buenos días, ¿y te decidiste a despertar? Si lo que buscas es el tren, ya debe estar lejos. Qué emocionante. ¿No sientes como un hormigueo? ¿Justo por aquí? Que no me. Pero si aún no debe sonar, hombre. La pobre tiene que estar asustada perdida, ¿no? ¿Dónde te crees que va? Te digo yo que ese camino no es seguro. No me jodas. Y nena, no corre tanto. La verdad es que la forma de hablar de este hombre es muy. Un tanto graciosa. Luz y oscuridad reunidos. Protege ella. Búscate razón para vivir. Esa voz misteriosa es como una voz que nos advierte de los peligros, le dice a este chaval que es lo que tiene que hacer, ¿vale? Para que la cosa le vaya bien. No sé, idiota. Vale, lo pillo, tengo que protegerla, ¿no? Venga, voy a buscarla. No, si tenía que meterse en problemas, hombre. Sé que no podía estarse quieta, hombre. ¿Pero qué estás haciendo? Vamos, levanta. ¿Te han atacado algo? Te dije que era peligroso, ¿recuerdas? Parece que soy el único que tiene ese cosquillo por dentro. Quizás debería actuar. ¿Hola? Me pregunto si se lo huele. ¿En qué estaba pensando este hombre? Va, tía, no te hagas la mosquita muerta arriba. Me rompo el culo salvándote y luego me ves, sale corriendo, te desmayas. No tienes modales, ¿sabes? Un moto salió de por ahí. Claro. Por aquí rondan muchos lobos hambrientos y murciélagos chupa sangre. ¿Que a quién se le ocurre, hombre? Mira, pildorazo. Desde lejos. En fin, no vuelvo a salir corriendo, ¿vale? Porque si no hago lo que dice esa voz, me va a estallar la cabeza. Ni un ni nada. Algo o alguien está empeñado en que tengo que protegerte. Sí, así, a ti. Seguimos todo el día. Proteja a esa persona. O ve a ese pueblo. Una voz idiota se mete en mi cabeza constantemente y ahora me ordena que te proteja. Es igual, al menos no me aburro. Donde sea que me envíe, siempre está lleno de monstruos. Bingo. Gracias a esa voz he pasado de ser un simple chico malo a un psicópata de verdad. ¿Y tú qué? ¿También tienes problemas mentales? ¿Ves espejismo? ¿O qué te pasa? Aún así, no te parece mucho a mí. Da lo mismo, no podemos charlar todos los días. Primero busquemos un sitio para descansar. Se me está abriendo el estómago. Pues por aquí no sé dónde va a comer. Nunca se lo olvido. Va a poner el mismo nombre que lleva, ¿vale? Este chaval se llama Yuri. Y
Y la chica se llama Alice. La verdad que es un nombre chulo. No. No me parecen malos nombres. Alice, tu nombre es mono. Vale, no te tocaré. Vale, en marcha, vámonos. A ver hasta dónde llegamos. Vale, en el menú este tenemos el apartado de técnicas especiales. En el cual Ali es como una maga blanca, ¿vale? Recuperar los PV de los objetivos con poder sagrado. Aquí tenemos la formación que tenemos enfrente y la retaguardia. Vale, a Alice lo suyo es dejarla siempre a la retaguardia y que se dedique a curar y cosas de esas. Tenemos el rango, que yo la verdad es que no sé para qué sirve. Nos dice también las batallas que hemos realizado, las huidas, cuántas veces nos han matado. Que siempre hemos empezado con una porque el Bacon nos mató a la primera. Una biblioteca donde aparecen todos los monstruos que nos hemos encontrado. Aquí las opciones, el cual vamos a poner esto en rápido. Y vibración no va a hacer falta. Y listo. Y la sección objetos, aquí va por hojas, semillas. Vale, no va como los Final Fantasy con pociones y cosas de esas. Sin salida. Quizás si hacemos algo con la puerta de la esclusa, podamos cruzar el río. Sí, exactamente lo que estaba yo pensando. Pero no, es que no quería decirlo. Estaba pensándolo, pero no quería decirlo. Vamos a hacer un pequeño reconocimiento, ¿eh? Es inútil, esta cosa está podrida. No moveremos esto en la vida. Bueno, pues habrá que buscar una segunda opción. Está cuidado de mí. Vale, vamos a atacar primero a las arañas, ¿vale? Porque nos provoca veneno. Y además tiene poca vida, por lo que vemos. ¡Uy! Como vemos, Ali es una máquina, vamos. Va a golpe porrazo con la hoja del libro, vamos. Casi. Por un punto no sube Alice. Vale, a ver. ¿Qué más opciones? ¿Qué hay aquí? Una más nivela podría abrir la puerta de la esclusa. Vale. ¿Y si te quitamos a ti, qué?
La puerta en sí está podrida, pero la manivela parece que está bien. Así que... vamos a dar los meneitos. Ah, vale. Y... venga, va. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. Uy. Venga, va, 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 va. Esta vez sí, ¿eh? Esta mala de velocidad. ¡Bingo! Creo que ahora podemos seguir. Pues venga, vámonos. Aunque antes... si falla, no ataca. Directamente. Vale. Esta vez sí, ¿eh? Esta vez da igual perfecto. Cuando ataca, normalmente el primer ataque es el que más daño provoca, ¿vale? Los otros dos, pues, suele ser... bastante más heavy, quita casi la mitad o cosas así. Vale, antes de insertarla... vamos a guardar la partida. Mira, aquí. Un poquito alejado de todo. En este juego una cosa que sí es verdad que aparecen muchas batallas. Aparecen bastante. Tanto que igual a veces en cierto momento puede parecer hasta un poquito cansino, a veces. Pero... vale, ya se le queda un golpe nada más. Un, dos, tres. Pa, pa, pa. Vale. Ya. Podemos ir colocando ya la manivela esta. De luego, un poco oxidada, pero no me quejo. Me parece que la huerta tardará un rato en entrenarse. Digo yo que podríamos descansar aquí al lado. Bueno.
Se ha dormido. ¿De qué va todo esto? Parece algo inquieta. Yo solo quiero... ¿El qué? Ya habla en sueño, a mí no me asuste. Porque me tiene que haber tocado a mí cuidar de la niña esta. ¿Quién anda ahí? Faz de zorro. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Este es el padre de Yuri, ¿vale? El arma de los monstruos que han matado está muy sola, ¿sabes? La arma de los monstruos. Ya se corté y dale la gracia, porque estoy aquí gracias a poder. Cuanto me has sellado en lo más profundo de tu corazón, me llama. Y es bien que yo te cobro tu alma. Todo lo que es bueno, hombre. Los puntos de cordura son, como el mismo nombre dice, puntos de cordura, ¿vale? Son lo que marca la cordura que tenga el personaje. Cuando llega a cero, se vuelve loco. Y va a su bola, ¿vale? Creo que realizaba más daño cuando se volvía loco. Pero al terminar la batalla no tenía experiencia. Este combate no lo recuerdo yo si teníamos que... Que sí, lo teníamos que ganar. No, nos tenía que matar. ¿Dónde estoy? Es igualito que mi sueño. Vale, esto es un cementerio. ¿Vale? Aquí es donde tenemos los espíritus de los monstruos y esas cosas.
El pajarito que tiene este hombre. Hablando del pie de Roma. Vale, este es prácticamente el espíritu que más me gusta, ¿vale? Digerio, de la tierra. Yo creo que ya con esto. Sí, listo. Sabía que terminaría por salir. Pero cosa no salió como pensaba, ¿eh? Vale, aparte de equipo en arma, podemos equiparnos a hasta 3, ¿vale? Vamos a hablar del padre, ¿vale? Del que no me he enfrentado antes. Robota sucia, boca de máscara. Thank you.
Pues nada, hora de volver. Y nada, hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el capítulo introductorio. Y ya iremos continuando con la aventura, ¿vale? Así que bueno, nos despedimos hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.